Esta semana se llevó a cabo el Consejo de Gabinete en la provincia de Colón. Residentes de un viejo caserón protestaron hoy por el mal estado en que se encuentra el inmueble. Moradores del caserón 8102 ubicado en la calle 8 avenida Amador Guerrero cerraron la vía para solicitar que se les dé una pronta solución, pues la casa en cualquier momento se les viene abajo. Los afectados denunciaron que el caserón se está desplomando, por lo que solicitan ayuda con urgencia. ¿Qué solución nos está dando? La gente que no quiere el suicidio. Yo sinceramente no quiero plata. Yo creo que él me ayude con mis materiales porque yo tengo un terreno que mi mamá me está cediendo una parte de su terreno. Yo quiero que él me dé los materiales. Si en 20 días me da esos materiales, yo cuando yo me voy. Al lugar se apersonaron funcionarios del Ministerio de Vivienda para tratar de solucionar el problema. A la gente le estamos pidiendo un poquito de paciencia. Yo sé que van a haber viviendas que no van a aguantar. El Ministerio de Vivienda no tiene. Ellos quieren que nosotros le demos una solución ahora mismo a ellos. Nosotros no tenemos dónde darle una solución ahora mismo de vivienda. Nosotros sabemos que los proyectos van a demorar en el sentido de que un proyecto de vivienda de 5.000 viviendas no están de la noche a la mañana. Eso lleva un periodo, eso lleva sus 2-3 años. Entonces, igual se van a entregar paulatinamente. Los afectados indicaron que ya están cansados de estar viviendo en esta trampa de muerte, por lo que piden auxilio al gobierno central. Yaneli Yatis, Next Noticias.